movimiento. Necesitamos un agente en la zona. Con alguien de tu tamaño, Rino. No hay nadie de mi tamaño, Oak. A lo mejor podríamos, no sé, ¿hablarlo? Rino, ¿a qué viene formar equipo? ¿No eras un lobo solitario? ¡Ah! El fin justifica los medios, Oak. Como todo en la vida. ¿Y cuál es el fin de estos medios en concreto? Oh, ¡la libertad! ¡Se acabó el fraude! ¡Se acabó Rino! Vaya, a mí me gustaba el traje. ¿Es tan resultón? Deberías estar contento. Sin el traje, te daré menos problemas. Pero dejaremos de tener estas charlas tan agradables. Eres divertido, ¿vale? Casi me da pena tener que destruir tu cara. Casi. ¡Cuidado, Rino! ¡Cazadores! ¡No! ¡Eres gracioso! Rino, imagínate que soy el capitalismo y acaba conmigo. Tú sigue hablando. Vale, Rino. Acabemos con esto. No envíes a un bebé de 8 toneladas a hacer el trabajo de un hombre. Scorpion, te quiero, pero interrumpir es de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Suplicarle que se rindiera? Sí, Gargan. Es justo lo que habría hecho. Vaya, si sois como un matrimonio de ancianos. ¿Habéis elegido nombre con Octavius? ¿Los 6 sustitutos? ¿Los no llegamos a 12 del patíbulo? ¿Qué tal? Los que matamos a Spider-Man y nos hicimos una mancha con su cadáver. ¡Garra, por favor, me des vergüenza ajena! ¡Levántate, patético Ícaro! ¡Córtate de una vez!
¡Ríos! ¡No hace falta que os peleéis por mí! ¡Paro otra vez, Gargan! ¡Fantástico! ¡Sigue hablando, imbécil! ¡Y aparta el equipo cuando me cargue al bicho! A Rino le van a quitar el traje. ¿Qué te ha prometido Octavius, Escorpión? ¡Dinero! Gargan no tiene principios. ¡Pelea por dinero! ¡Falso! ¡Le arrancaría la máscara a Spider-Man gratis! ¡El dinero es un extra! Si fracasamos por tu culpa, Gargan, sabrás el dolor que este traje puede infligir. Tu prueba, Rojeras. A lo mejor te saco del traje yo mismo. Empiezo a pensar que no me necesitáis. ¿Queréis solucionar esto entre vosotros? Está aturdido. Toca meterle caña. Podríamos parar ahora, ¿sabes? No se lo diré a nadie. ¿Sabes lo que hará Octavius si descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo? ¡Sí, tú, bicho raro! Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias. Vale, Yuri, 4 menos. Solo quedan Octavius y Lee. Algo me dice que no será tan fácil. Solo son la mitad de nuestro problema. Los casos de aliento del diablo están empeorando y Oscorp nos da largas con el antisuero. Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero. No esperaba menos de nuestro querido alcalde. Déjame a mí el aliento del diablo. Tengo a alguien trabajando en ello. Bases de datos municipales, estatales y federales. Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no hay rastro de él. Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman. Ya he mirado en el ordenador de su despacho. ¿Te refieres a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de Sable. Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado. Lo sé. Quizá pueda entrar sin que me detecten. Puedo colarme, averiguar dónde está el laboratorio y salir. Si algo sale mal, te llamo para que me cubras. Vale. Es arriesgado, pero necesitamos saber dónde está. Espérate a que esté cerca y entra. Estaré lista.